De eso del Chato Vergara que entró en el segundo tiempo, que tiene Telefónica para preguntarle un poco sobre ese momento de Cienciano. Sí. Él de alguna manera, bueno, estaba intranquilo obviamente con el rendimiento, pero también estaba seguro de que el proceso iba a continuar. O sea, en ningún momento, a pesar de que, se cuestionaba si es que ganaba, porque hace cuánto venimos diciendo, si pierde Cienciano se va, sí, sí. Si viene Cienciano se va. Y el gol, lo bueno del CNI lo hace este chico Almirón. De alguna manera, bueno, estaba intranquilo obviamente con el rendimiento, pero también estaba seguro de que... Alfredo Ramuda, cuidado, aquí está Almirón, Almirón tiene empate, Almirón, 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 gol. ¡Gol! Fútbol, tiene revancha, desperdició un penal en el primer tiempo, y él con dos goles lo empata hasta el momento, CNI 2. San Martín 2, Sergio Almirón, Ramón Quiroga aquí de SPD, porque lo hacemos por deporte y la bailanta de por medio. Sí, señor, de Sergio Almirón, baila chiquito lo que quiera, estás permitido, buen... Almirón está, sí. ¡No! Ya Almirón, Sergio, que no es un Almirón, adentro. Miró, apuntó y disparó y puso el segundo. Juan Manuel Gavilán, tus impresiones. Ahí está Almirón, como siempre, peligrosísimo dentro del área. Le gana Vázquez al cierre de Marengo y en primer el goleador le cruza la pelota a Bortoboy. Y en 3 minutos, amigos, el Boys ya está 2-0 abajo. El segundo gol del torneo para Sergio Almirón. Esta puede ser para el CNI 2-1. ¡Oh! ¡Guevara va, Guevara! Sí. ¡Gol! El puerto en silencio, ¿no? Con el gol de CNI, escapada mortal luego del error de Muriches y solidario Vergara. Ya había visto cómo se acercaba Almirón aquí. No puede darse y se la deja libre solo para que el argentino la toque. De local para CNI luego de 3 fechas. Ahora, de la mano bueno, sí, encima volea, falta y agua, ¿no? Buena jugada esta. Ya CNI no lo pasa por encima. Bien Zamora, Kierik, para habilitar a Sergio Almirón. Y te confieso, Gonzalo, yo pensaba que CNI no iba a levantar. Yo creo que va a seguir peleando todavía abajo, pero ya muestra síntomas de recuperación. Mira Zamora, pone finalmente habilita a Uruguayo. Victoria de CNI. CNI con este equipo que repite Marcial Salazar, el error de Vegas en la salida y Almirón que convierte. Un 11 que no se refríe nadie, cuidado con el aire acondicionado en Iquitos, porque ese 11 de CNI que repite siempre, ¿no? Dituro, Rebaza, Rodríguez, Zamora, Pavón, Castillo, Portilla, Barrena, Vergara, Ramuda y Almirón. Que no fue los barristas, las que siempre sí, van. Las que siempre van. Las bailarinas. Siempre. O sea, todo igual en CNI. Tiene un 11. Sí, sí. Ahora Hurtado. Venía Hamilton Prado. Cuidado con Almirón. Cuidado con el descuento. Almirón dentro del área. Almirón, 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 gol. ¡Gol! ¡Tino! Esto se pone bueno. Y va precisamente por el baile. Almirón. Alianza Lima 2. CNI 1. Lo hizo Almirón. Ramón Quiroga aquí en CMD. Porque lo hacemos por deporte. Fíjate que todo inicia en una devolución fuerte de Zamora. El central termina perdiendo la pelota, un pelotazo largo que termina ahí. Pero adelante porque él va a ser el autor del segundo gol.
a los 10 minutos, a los 10 minutos CNI ya ganaba 2-0. Ajá. Buscándose siempre el espacio, parando la pelota con el pecho. Este es el segundo gol del compromiso. Almirón ante muy buen servicio de Barrena. Intigas, que próximamente tendrá a Edgar Ospina como técnico del equipo, ya llegó un arreglo con el equipo ayacuchano y seguramente va a tener que ordenar. El problema de Intigas en este compromiso ha sido básicamente defensivo, ¿no? Este es el tercer gol, también Almirón, ya en el segundo tiempo. Triunfo claro de CNI, sin discusión, de local, ante una muy buena asistencia de público en Max Austin. Siempre la gente en Iquitos llena el estadio, ¿no? Así es. Para la zurda esa la maneja. Uno de los secretos, si se puede hablar de secretos, es que la formación no cambia de 12, 13 o 14 jugadores. Y eso le ha dado eso con un poco de fortuna, porque no ha tenido expulsiones o no ha tenido suspensiones graves o lesiones que puedan a veces alterar el trabajo grupal. Cuando los jugadores andan bien y no hay cambios en la estructura futbolística, los rendimientos colectivos salen. Dos goles de... Con la contra de CNI, va Noroña, va a encarar Noroña, Vilches, va Noroña, pasó Noroña, le pega la pelota al palo. Aquí la pelota viene para Almirón, está el empate, gol. Gol. Por parte de Almirón, quiero verla aquí en la repetición. Fueron tres en la primera etapa, veremos cuánto van a dar, 5 en el agregado. Ya hizo la seña de Villanueva y aquí viene en el área. Cuidado, viene Ramúa también esperando. Este es Barrena, saca el centro. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Almirón, amigos! Verso del arquero del Calve. Quedó solamente ahí en la esperanza de evitar el gol, pero sin embargo lo encontró Almirón. El descuento. Faltan 5 y... y un minutito más para los 90. No sé lo que puede pasar. La Alianza la tenía, pero la perdió rapidito. Y va a llegar este pase en profundidad en la Copa Cable Mágico. Muy bien, Ramúa. Sí. Y qué buena definición ahí del argentino Sergio Almirón. A los 30 segundos, él. Antes del minuto, Gonzalo. Golazo, ¿ah? Sí. La trabajaron bonito, ¿no? Este equipo de CNI. Me acordé de ti, me acordé de ti en el gol. ¿Te gusta CNI o no te gusta CNI? Más o menos. A mí me encanta. Muy light, muy light. No, pero ¿qué vas a hacer? Presupuesto CNI. 2 chancas. A ver. Y van al frente, son verticales, encaradores, tienen un goleador. Pero tuvieron una racha mala en los últimos partidos. ¿Quién está el primer juez de línea? Yupanqui, el segundo Carlos Blas. Bueno. Esto termina en gol. Aquí está el segundo, al arco. ¡Gol! Almirón. CNI de Iquitos, en cualquier momento caía, sabe lo que hace cuando tiene la pelota en los pies, toc, hazlo, le dijo, 2-0, gana de visita CNI. Lo acaba de decir, Salazar está muy, muy desorganizado, muy descontrolado, una contra excelente de este equipo de CNI que sabe jugar de visita. CNI va a tener que aguantar, pero el cimbronazo, porque la gente de Galve va a salir, pero con todo en busca del empate. Va a tener que tener la pelota, cuidarla. Ahí está, la contra perfecta. Se viene habilitado para el tercero. Ramúa, aquí puede estar. Balón abajo, Ferreira. ¡Oh! Insiste otra vez, ahí está Almirón y el tercero. ¡Gol! 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 Para que ahora en Chimbote CNI nuevamente amplía la diferencia. Le gana a Galvez 3-1. Qué bárbaro, CNI sale con todo, recupera una pelota en la contra, bien la gente del CNI, se equivoca me parece el hombre del CNI primero. La defiende, genera fútbol, Almirón, Almirón, gol de Almirón, gol de Almirón, gol de Almirón, gol de Almirón, gol. Seguir en primera, que CNI ahora practica.
prácticamente liquida el partido en Chimbote. Parece local, gana 4-1. Qué bárbaro. Qué importante tener un 9 como Almirón, que juega siempre al límite. Aquí está para pegarle Almirón. Almirón y cantó otro Calmirón. ¡Gol! 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 4-1 CNI. Goleada en Chimbote. Ahora sí, le pintaron la cara al equipo local. Pero claro, hasta el utilero se va a ir después del 5. Listo, Almirón. Almirón. ¡Gol! Como te había anticipado, va Farro al palo, lo adivina. Pero fue un remate bastante, bastante esquinado, bien definido, tiene mucha técnica Almirón. Y ahora va la San Martín con Fernando del Solar. Titín, dos goles de Almirón y triunfo de CNI. Dos goles del que está haciendo los goles. Y CNI, yo creo que está librando se está librando la baja. Está haciendo una muy buena campaña. En Iquitos se está haciendo imbatible. Almirón en 5 minutos del final. Va Almirón. ¡Gol! De ese pie izquierdo que ha marcado tantos goles ya en el torneo peruano. Buen delantero este Sergio Almirón. Este 9 zurdo que trajo el conjunto iquiteño. Le hacen el penal al 9. Lo define el 9. Gana el CNI con gol del 9.